Bueno. Good. Ahora sigan para darle el yahé. Now we're gonna give you a little bit more <laughs> <laughs> okay. Bueno, entonces estamos hablando que ya hicimos las dos ceremonias, ¿no? So we've done the two ceremonies. Entonces, pues siempre nosotros lo que hacemos es el yahé es amargo dulce. Uh -huh. bitter Sí, uno toma amargo, pero dulce lo hace ver todo, digamos. Cuando uh -huh. you drink it, it's bitter, pero it, it helps, Por eso you see the sweetness. Ahora dos ceremonias nosotros es para limpiar todas las cosas, situaciones, los miedos, traumas, dolores, cosas, todo.

Uh, don't ask for a, a bike, because a plane will come, but then maybe the bike will come. Something like that. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Entonces, bueno, eh, en la parte, digamos, pues de lo que ya se hizo las dos ceremonias, ¿no? So we've pues done ahí the two nosotros ceremonies? ya miramos, ¿no? Pues que nos salió, digamos, de todo. And Cagamos, like vomitamos. everything happened, we shit ourselves or we como threw como up, miedo, fears. Cosas, de todo va saliendo, everything starts coming out there. Sí, pero está bien. But this is ahí good. Bien, todo está saliendo, Everything's leaving. When the digamos, flourishing comes, comes then we Llaman concentrate la alegría, el amor, and we la ask vida, for the todo joy, todo, the, the todo. love, uh -huh. wisdom, mm -hmm. calling it all in. Sí. Porque así mismo, digamos, todos espíritus están escuchando todo, entonces así mismo, digamos, uno va pidiendo y eso también va, digamos, dando ya. All the spirits are, are, are mm -hmm. there, so we are asking them, and in that same way, we're giving with that. Bueno, pues ahí, ahí lo, lo nosotros lo vemos como cultural sería la forma de We see la it from like pedir. the culture. This about asking. Bueno, vieras que yo soy como medio resabiado. Problem. como como bravo, jodido, uh -huh. llevado el carajo, mejor dicho. So maybe I'm like angry or I'm like mad or I'm like lost or like something's uh -huh. going on. Entonces, ¿qué pasa? Yo, digamos, eh, necesito eh uh, me está yendo mal y voy a conseguir un trabajo. Okay, so it's going uh -huh. bad for me, so I'm like, okay, I'm going to go and try to find some work. los meses, días, minutos, segundos, cosas y todo y no me No me está saliendo las cosas. Days, months, minutes go by but the things aren't coming to me. Nada me está saliendo. Nothing is coming. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir. The problem is that we don't know how mm -hmm. to ask. Entonces bueno, ahí digamos pues es la parte del equilibrio. This is the part of balance. Todo tiene que tener un balance. Everything needs to have a balance. Uh -huh. Entonces, pero es que llega digamos en un punto, digamos si tengo una situación, una enfermedad, dificultad, y, y, y acá digamos está la creación, digamos dramas, lo, lo algo digamos lo hermoso, ¿no? Que es la vida y todo eso. Entonces, uno tiene que moverse. De esta situación, hacer un cambio. Uh -huh. Porque He's si so no hay viva. un cambio, no hay nada, digamos, como que. Ajá, uh -huh. so you're in these nada. like two poles here, but if you're not doing the work here, like of letting that go and asking, then we don't go up. And when we go up, it also comes down. So it becomes mm -hmm. like this spiritual connection of the, the <coughs> spirit <coughs> and the physics. Bueno, ahí digamos, pues nosotros llegamos, pues gracias a Dios, pues que nosotros somos, mejor dicho, somos un mundo. So we're a world. y en ese mundo digamos world, es algo muy perfecto it's very perfect. no hay necesidad digamos de buscar a, a allá digamos hacia hacia este presente por qué porque adentro de nosotros está todo uh -huh. entonces no to no. look adentro for está this present because inside is all the present already all the technologies llegar. Y organizar all digamos, tools, cualquier, digamos, células, cosas, y poder organizar cualquier, digamos, células, cosas, digamos, todo dentro de porque es todo dentro de nosotros. Bueno, hasta ahí vamos bien. So, from there, we're going good, right? <laughs> <laughs> bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos ahí, en there, ese momento, In this moment. Bueno, pues yo yo le estoy diciendo, oiga, Dios, ayúdeme que yo no sé qué me arrodillo. I'm saying, God, help me. I get on my knees. Y si no, hay un cambio, no y quietín, But if que there's, there's no energía. change, then we're mm -hmm. like there, like remaining at energy. Es uh -huh. The great spirit, nature is waiting for us. the great spirit is waiting for us. nature is waiting for us to take digamos. a step a venir todo into that strength. Then everything starts to come very beautifully. Bueno, pues ahí digamos ese personaje, la cosa es que lo que pasó es que él ya como que adaptó algo. This person, right? It's like he mm -hmm. adapted something or he like he like took something with him. Todo es muy sencillo. Ahora sí estoy diciendo, es, bueno, Dios, ahora voy a cambiar y todo, Let's que see. yo no sé qué, como God, no sé cuánto, I'm going cuánto, change. Tanto, I don't know when, Ya como que good. la conciencia uno parece que se le Que se le está renovando, digamos. Uh, like the consciousness <coughs> is renovating. Bueno, cuando estamos ahí, nosotros decimos, oiga, Dios, deme 15 días que yo voy a cambiar. <laughs> <laughs> uh, and then we're there and we say, uh, God, can you give me 15 years and then I'll change. Ahora sí, cuando llegó los 15 días, uno, uno that, es muy como abusivo, uno mismo, ¿no? Uh, llegó los 15 días. Uh -huh, after the 15 days, like one's been like very abusive to oneself. Sí, there. porque al final le decimos, oiga, Dios, déme otra semanita más, digamos. Well, like God, could you maybe give me one more week? Imagínese, ya mucho <laughs> ya está yendo. Imagine, that's a lot. And it keeps going. Mm -hmm. Entonces, pues, por eso es que digamos muchas veces. Digamos, a nosotros no están saliendo las cosas o situaciones o pensamientos, traumas, dolores y todo eso. A nosotros, times, nosotros like ya lo sabemos. Situations, digamos. there's doubts, there's, feel, there's fears. Yeah. we know about these. Pues es solamente una decisión, digamos, tomar una, una decisión, digamos, del camino, digamos. It's just a decision. Yeah, es to understand que, que nosotros queremos, life For our todo tiene que tener our un balance. Work, but it a balance. Entonces ahí cuando nosotros estamos ahí, nosotros, there, ¿qué es lo que se observa? Es la parte cultural. Bueno, es pues, algo part. que está pasando aquí, digamos, eh, pasó por acá, digamos, mi mamá, abuelitos o por allá, mejor dicho, están pasando situaciones. So, like, And maybe our parents or our grandparents, and tracing that information. Y ahí, lo que hace el es and what the Yahé does is it es cuts, energías, cuts all these energies. Because what we're looking libre, for digamos. is to be free, mm -hmm. existential liberation. Pero bueno, toca pagar la del carro but we also need to pay the payments on our car. Entonces ahora no estamos bien libres. So we're not totally free then. Dijo Alberto: a mí, sáqueme de esa conversación. Digo, están hablando de plata, que no la plata era malo, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Y después dijo: no, 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 a mí sí sáqueme de esa conversación porque sí la necesito. Dijo. <laughs> he, was, he was saying someone who was like was hearing this conversation and was saying no i don't want to be in this conversation about the money yeah, because i need the money so i'm going to leave the conversation bueno entonces digamos ese es el camino que digamos nos lleva a nosotros como a, a volver Esta profundidad, digamos, nos sentir a la vida, a sentir, sentir el aire esta mañana, vea qué Just bonito digamos, que, que nosotros amanecimos, tomamos ya escuchamos música so y great. todo, toca a la We nos We por very nos por situaciones que de verdad no tenemos que preocuparnos. Often we worry about situations or things that there's nothing to worry about. We don't need to. Sí, una cosa pequeñita la queremos hacer grande nosotros, mejor dicho. It's like something very small and we're wanting to make it very big. Va a contar una experiencia, ¿no? I'm gonna share an experience. Ahí sí, como dijo la la mati, ¿cómo que dijo la mati? Antes todo confesarse, dijo, ¿cómo que dijo? La mati dio la abuelita que antes antes de comenzar tenemos que confesarnos. Uh -huh. Y ahí sí otro fue uno a hablar. Uh -huh. <laughs> so he's saying a woman named matha was saying that before we we talk, we have to confess. Bueno, ahora sí va a dar una confesión. Now I'm going to give a confession. Como Mati Vieras que a, a, antiguamente Angel, yo estaba trabajando y todo eso, digamos, I was working, no sé, por mi madurez o porque de pronto no estaba, digamos, donde, donde quería estar. Maybe situaciones, ¿no? Yo my trabajaba life. y todo bacano, pero cuando me iba a la casa me ponía como enojado, como bravo. En vez de estar, en vez de estar bien, digamos, estaba como, como que no, que qué pasó aquí o cualquier cosa, situaciones raras, digamos. Ajá. Uh -huh. Ahora sí cuando llegaba a la casa, pues aquí encontraba ya pues a mi esposa. I arrive y to entonces, see my house was yo, my wife? Yo llegaba y le decía las situaciones que mejor dicho le estaba echando la culpa a ella. I was like putting lo the fault her. Paciente, situación los discípulos, was... el me sacar las canas. Patience, the disciple <laughs> <laughs> Y entonces bueno, pero un día ella me dio una buena lección a mí. One day she gave me a very good teaching. Yo cuando llegué y ahí ella estaba ahí, yo, ¿sabe qué? Hágase responsable usted de sus cosas y a mí no venga a joder, dijo. <laughs> mm -hmm. She told me, you need to be responsible for your things and don't come and like mess around with me. <laughs> estaba bueno. It's really good. It's very good. Ahora yo tomé yaje. I drink yajé. Santo, Dios, y me estaba, me estaba agarrando. Claro, si todo tiene la razón, no pida perdón a Dios, todo. Ahí sí no podía matar ni una hormiguita, man. I drank medicine and I was like asking the great creator. I had a very strong reaction. And there when I saw that now, I can't even kill an ant. Bueno. Good. Vamos bien. Bueno, la cosa es que nosotros is, siempre estamos buscando un culpable. Estamos siempre for a queremos como entregarle digamos esta maleta a otra persona y nosotros no estamos haciendo cargo de nuestras responsabilidades tanto nosotros y todo digamos. Entonces eso ya digamos pues eso se tiene que como toca borrarlo, troc, 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 We need to like erase it. No porque al final pues si yo hubiera encontrado una solución ahí pues yo les digo bueno estaba bueno pero la verdad no lo encontré. Si ¿Sí vio en tan, tan, algo como el mayor decía, the que elder mayor uno muchas veces digamos como que said, se está preocupando por las cosas grandes. Pero nosotros olvidamos las cosas pequeñitas. But we forget about the little things. Entonces si ¿sí vio, entonces imagínense uno mejor mm. dicho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, digamos, ya ahora, pues, eh, es una escuela. So now it's a school. Es una escuela de vida. It's a school of life. Es volver otra vez a sembrar, tiene la agüita, todo, digamos, sus todo su, su su proceso, ¿no? Que so, se tiene digamos en el camino, ¿no? So you plant this seed, you give it water, you give it fertilizer and that way it has its process as it goes through its life. Y a través de eso, digamos, eso se va cómo se llama expandiendo. Se va expandiendo, expand, se va expandiendo, se expandiendo. Expand. Uh -huh. Hasta llegar en un momento donde ya digamos todo ese solo, como es solo cómo se llama la misma energía, la misma frecuencia, fluye todo. Todo está fluyendo. Uh -huh itself. opens. Bueno, pues la otra enseñanza del mayor, the other teaching of the mayor que viene es donde, donde yo tenía un, un, como un concepto. I had like a concept. que, pues yo no sé porque seguro no estaba en el momento, digamos, como ahí era algo It was Donde something. yo decía bueno es que tienen que eliminar todo el ego, el miedo, uh -huh. cosas y todo. Pero ah, bueno yo estaba escuchando lo que él estaba diciendo. I was what he was saying, Ahora tocó tomar yahé. Y cuando tomé yahé yo pedí la consulta. Y entonces cuando yo el mayor estaba diciendo, pedí a aprender, lo que el mayor estaba diciendo I y Y entonces cuando yo me di cuenta es que, es que nosotros llegamos y acumulamos los miedos, los traumas, o el ego, esas situaciones, pero es, nosotros lo acumulamos. Es. Uh -huh. es algo que ese sí, para mí hay que eliminarlo. Pero otro de ahí, digamos...

Yeah, but in the origin of the soul, yeah, it's natural that the soul has some fear. Yeah, because oh if a tiger comes, we need to run away from it. Ah, un amigo era, no? It was a friend. Estaba haciendo experimento. <laughs> he was doing an experiment. He put a cat in a cage. Y ahora sí, cuando colocó el gato, él estaba colocando como escama frutas y todo, pues al gato. To the cat. Pues el gato, pues de una desesperación, pues tenía que comer eso, porque qué más. No yeah, había like, más que Charlie. The cat Ahora sí, cuando le acabó el proceso, lo sacó al gato y miró un ratón y ñam, de una y lo comió. Le dio al ver vegetariano. And the cat at once grabbed a mouse. No <laughs> ni un segundo, pa. Not even una one second. It grabbed a mouse. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay cosas que ya uno, digamos, es como uno quitarle la piel. Uh -huh. como ¿Cómo quedaría uno, no? Sin piel. Like, how would it be pues if we took, took all of our skin? En esta creación no hubiera agua. Like, how would we be without skin? Mm -hmm. like, the there was no water. Todo tiene que tener un equilibrio. Todo needs tiene to que un balance, balance uh -huh. cosas y todo en el camino, digamos, in al, the path, al despertar. To es la grandeza, digamos. To the greatness. Uh -huh. Entonces eso sería la maleta. ¿Cómo es que, que nosotros tenemos una mochila? Uh -huh. Bien pesado, digamos. This and would be anda, like a heavy anda. backpack. Muchos vidas nosotros viviendo, digamos, a lots hay, of lives, a veces, us living there. Heaviness. And so we go through. So we go through all that to understand where we came from in our origin. If we're from the rocks, if we're from the water, the stars, where? does my spirit come from in nature ahora sí ahora sí cuando nosotros estamos ahí pues claro yo digo es un camino muy bonito digamos como que nos está mostrando a nosotros uno toma yaje, es como para amanecer felices digamos wake de pronto que estaba como medio raro yo en la noche estaba pensando o oh, tenía miedo, cagué, vomité, cosas todo ese. E, eso otro está es, ¿cómo es que se lo ve? Es algo tan perfecto, tan hermoso que digamos que todo es perfecto, digamos. Uh -huh. no hay nada, digamos. Uno se puede cagar, uno caga riéndose. <laughs> so whatever happens in the night is beautiful. Yeah, there's thoughts, there's fears, you know, whatever is coming up. I mean, we may shit ourselves, but when we shit ourselves, we're we're laughing. <laughs> una vez nosotros fuimos ah verdad en Cali no te estaba dando remedio we nosotros ya ah, bueno pues ahí era un, un qué no no <laughs> era un amigo que era tomaba remedio todo eso y pues el, el papá era doctor uh -huh. era de medicina pues de ajá uh -huh no el amigo tenía era el papá que era doctor uh, él, so era, él era un seguidor de nosotros digamos el muchacho pero él yo no sé parece que tenía una una filosofía diferente no como que no Pero no le like cuadraba a el filosofía philosophy that didn't really like with the bueno pues él iba a mirar a ver cómo nosotros hacíamos se iba digamos se fue, otro día fuimos otra vez, miraba, se fue. Para la casa, digamos. Uh -huh. so we saw him and then he was like going back to his house, and we saw him again. Y un día pues, ah, bueno, se acercó, estábamos hablando, y yo le expliqué, digamos, cómo era el camino, cosas y todo. Dijo, de pronto vengo en la noche, digo. Mm. Está desayunando y la hiciste. Mm. <laughs> so the, the friend was going back to his house, but Tita then, when he came back, he gave him a consultation to tell him how the path was. Oiga, él fue. Él fue a tomar remedio. That night, he came back and drank medicine. Tomó el remedio, santo Dios, pero Dios mío, si lo cogió duro. He drank medicine and he had a very strong reaction. Sí, mucha reacción, hombre. A lot llega, of reaction. Empezó a vomitar de ahí, empezó troc, 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 Se pasó todo vomitando. <laughs> he was vomiting everywhere. <laughs> cagado. Over there, Dios here, Dios here Dios there, Dios. there, he would mm -hmm. shit himself. Pero en dos, en tres partes, eh, que me quedó algo muy importante, ¿no? Donde. Three parts donde remain with me. Lo primero. De, él, él estaba como gritando. He was like él, él pues decía que un cocodrilo lo iba a comer. He was a crocodile was gonna eat him. Y él, que es que está por eso, iba para allá, para allá, porque el cocodrilo que él está mirando que lo iba a comer y él, y él digamos, haciendo ahí, voy a morir, voy a morir. So that's why he was like going everywhere and vomiting because there was a crocodile that was <laughs> after him. And he was like, I'm gonna die, I'm gonna die. <laughs> and I said, die, die. <laughs> when we were there, he estaba vomitando. He was vomiting. O sea, Será que voy a salir de esto? Mañana tengo que ir a trabajar, decía. ¿Pero ya you think I'll be, I'll be, <laughs> do you think I'll be able to leave from this? Because Ahora sí otra vez vomit. Ay, mi hija. Y ahora que me muera y ahora, ¿quién le va a poner cuidado? Que yo no sé qué. Que yo no sé. Así mismo la esposa, el trabajo, cosas, poniendo las uh situaciones -huh. ahí. Ajá. <laughs> so he was saying that uh, every time he was vomiting, then he was like, Oh, my, my daughter, or like my work, like who's going to take care of my daughter if I die? pues In the end, he was calm. And now he, he died. Cuando él, está, él, él cuando, cuando se quedó calladito, él cuenta después, ¿no? Mm. Eh, eh, en la visión miró que eran los compañeros de ellos que vinieron como de los médicos que traen ese coso para revivir cómo es que llama que le ponen aquí uh -huh. que le estaba viniendo y después vinieron di, digamos eh, de blanco los espíritus lo colocaron en una camilla y que es que lo colocaron en la ambulancia y se fue. <laughs> <laughs> so en <in> his vision <laughs> he was seeing a doctor who was doing like CPR to him and then some spirits came in like a white dress and they had a, uh, like a, the ambulance bed and they took him to the hospital. Imagine. <laughs> estaba bueno. It was good. <clears throat> sí. Bueno, ahora sí ya se acabó por la mañana, nosotros hablando, todo bien El compartir y todo eso. He shared, y ahora sí él habló. And now he spoke. Ahora sí, como el, el hijo estaba ahí, yo aquí digo, usted y usted lo va a meter a la cárcel, dijo. Ah, me iba a meter a, a, a la prisión a ustedes. Sí. He said I'm going to put you guys into prison to tighten no, no. the people leading the ceremony. Sí, que es que porque nosotros le vamos a matar en la noche, Porque Because we are going to kill him in the night. <laughs> 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 pues bueno, pues yo le dije pues que sí, que yo aceptaba pues irme para la cárcel todo, pero con la única condición que me llevara una poma yaje allá, <laughs> <laughs> allá, le dije. <laughs> o sea, tomando pues. <laughs> He said well, I I'll, <laughs> I'll go to prison <laughs> But I'm gonna to need to take like 20 liters of yahay with me so that I can be drinking while I'm there. <laughs> <laughs> bueno, entonces qué pasa? So what happens? Nosotros digamos en la busca de la parte espiritual observamos que search of spirituality al final digamos nos estamos cargando de situaciones, we're carrying situations, cosas, digamos que eso, Y la verdad, sinceramente, nosotros aquí vinimos a sanarnos. Pero lo que realmente aquí es a sanarnos. ¿Por qué? To Porque ourselves. vieras que nosotros la pasamos, digamos, en la vida, digamos, haciendo nuestros proyectos, cuidando nuestros niños, uh -huh. nuestros negocios, o todo, digamos, como vivimos nosotros, ¿no? Pero ¿cuándo para uno?

bueno. ¿Qué sería la moraleja entonces al final? Pues bueno, pues que no se van a ahogar en un, en una gota de agua porque al final en el mar tanta agua que hay. It's <laughs> not to drown ourselves in one drop of water. <laughs> okay? Imagine how much water en un así nomás. Imagine how much water there is in the ocean. And we drown ourselves in this much water. <laughs> Entonces no o se ahoguen oh, en el pequeñito, eso hay mucho agua, digamos. No, no se ahoguen en ese pequeño bit de agua, hay tanta agua. Y cuando estén ahí, pues eso es muy, muy sencillo. Solamente es como, como es, pff, tirarse, digamos, hacia ese vacío existencial de luz, digamos. Como que ahí, es, ¿cómo se llama? Como evoluciona si yo tengo una, una situación cosas eso y si yo veo que para ella hay un miedo entonces yo me tengo que ir más profundo digamos hacia eso uh -huh. so if i see something like a fear there what i need to do is I need to go deeper into that fear uh -huh. entonces ahí ya uno llega y ya digamos nosotros ya ya digamos en este momento ya no, no están nuestras sombras o nuestros miedos ya no están digamos entiende uh -huh. ya solamente ellos ya ahora son aliados And so then ya, digamos, the shadows ya, ya or cambió, digamos, fears, la Ese es el they're no longer there cambia, because they've converted y into digamos, the bitter el, el, into the sweet. They become allies for us. So receiving the messages from creation so that we continue forward in a good way. Otra historia. Another story. <laughs> bueno, mi amigo pues ya como 35 años tomando ya es un doctor muy bueno. So uh, a friend of mine, uh, 35 years old, he's pero, a doctor and he drinks medicine. Pero ellos tenían una técnica pues interesante, digamos. But they had a very interesting technique. Mejor dicho, cuando uno iba a la casa, uno mejor estar calladito, quietico, no ve ni ni la pestaña, mejor que no mover. Para es que, sí. que si se movió, ya les regañó. Ajá. <laughs> so, like, when you would go home, you can't move anything. You can't even move, like, your eyelids. Sí, entonces, al último número, ¿cómo está? Bien. Ahí nomás, ya, se acabó, digamos, la, la conversación. And so, if you <laughs> ask them how they're doing, then they would just say, well, mm -hmm. as in the conversation porque with that. Porque era there. muy. Pero era bueno, porque lo llevaba los pacientes, pero bien derechitos, digamos. Yeah, it was sí, very sí, good sí. because he, mm -hmm. like, carried his patients, like, very strictly. Bueno. La cosa es que una vez nosotros fuimos a tomar la medicina. Yo pues estaba trabajando ahí unos años y todo, pues, pues dando la medicina a los pacientes, cosas y todo, ¿no? So I went there to give medicine. I had been working there for a few years. Cuando había la chimenea, yo estaba acá, digamos, está la gente y todo eso. Oiga, pero él estaba cogiendo buenos remedios, yo estaba mal, pero estaba por allá, dios mío. There was a chimney and the medicine was very good. Yeah, we were going very far. Pero acá alguien estaba llorando. But here, someone y entonces was crying. Eso, eso me trajo a mí. Y so me. me trajo. Yo ya estaba oliendo aquí. <laughs> And then I like came back here. <laughs> que es que la doctora the doc la tenía, digamos, uh, a, a, ahí, digamos, estaba the una female muchacha. Doctor, there was a girl there. Y cogió, tenía una tablilla, ¿no? De esas que son las tablillas. Y le está dando, que es que tomó ya eh, Atrás uh, le está pegando. ¡Pum! ¡Pum! Le está pegando con la tabla. Con madera. Pues claro, sí. pues le está pegando. Sí. So, <laughs> the, the, the doctor had wood and she was hitting the girl. Imagínese. Imagine. Y decía, valórese como mujer, valórese como mujer, valórese como mujer, <laughs> le decía. And she was saying, value yourself <laughs> as a woman.

Los ancianos, digamos, eh, están diciendo, bueno, es que usted tiene que seguir por este camino. The Por qué? Porque ellos ya vivieron, Because ya estuvieron lived ahí, that. ya todo, digamos. Been no been there. Y entonces qué nosotros hacemos? Nosotros no cogemos ese camino, sino cogemos por este lado, digamos. No uh, okay. el otro. camino ah. del miedo, presiones, abandonos y todo, digamos. no desde el consejo, digamos, de vida. Entonces por eso es que entonces decía, valórese con eso. Valórese con eso. That's what she was saying, value, value. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de ahora digamos, el tema es que casi nosotros no escuchamos. Porque hay ruido. We don't really hear Hay ruido, ourselves. Nosotros no estamos escuchando. Because digamos. there's a lot of noise. Entonces, ella lo que le está haciendo es mostrando en la parte ancestral. So she digamos, was showing que the ancestral que part. That you need to get rid mm -hmm. of the noise and you need to follow the path of God and consciousness. Sí, algo fuerte y todo, pero eso es lo que hubo, digamos, en esa época. Uh -huh. It was something strong, but that was the tools we had in that time. Mm -hmm dijo el amigo allá dijo con esto es lo que contamos dijo Like con esto es lo que hay dijo no hay más más dijo Ajá like this is what there is there's nothing more than that Sí so entonces pues bueno para ir digamos como llegando ya a la parte del florecer Entonces ya sabemos que todo es un equilibrio Everything's a balance que nosotros acá no hicimos nada. We didn't do anything here. Que el trabajo lo hicieron ustedes. Digamos. The work last night you fue did. Ustedes fueron que cagaron y vomitaron. You were the ones that shit and vomited. Mhm. Mm ustedes digamos en esa conexión con las tecnologías. You in the connection with technology. Mm -hmm. Algo muy íntimo, Dios mío, eso ahí uno se desnuda pero totalmente, digamos. Something very intimate there and mm -hmm. we get completely naked. Ya es ya una situación porque al final pues bueno, pues es que cuando yo aprendí, gracias a Dios, when I learned thanks to God, a ser un actor, pero qué bueno que era Dios mío. I learned to be an sí. actor, but I was a very good uh -huh. actor. Sí es mejor ser un artista, mejor. It's better to be an artist. Sí. Porque cuando yo estaba en el actor aprendí a reírme así. <laughs> Because when I was the actor, I learned to smile ¿Sí? like this. Pero por dentro estaba mejor dicho más llevado que qué digo. Uh, but inside I was like very lost. Mm -hmm. Sí, en esa escuela se aprendió muchas cosas interesantes, ¿no? En In this school mm -hmm. we learned a lot of very interesting mm -hmm. things. Sí, porque ahí solamente pues estaba la ausencia, el miedo. There's digamos, Y ese miedo que le llega a uno. There's fear. Digamos de, de no soy merecido, que nadie me quiere, que yo no sé qué, que yo worthy. no sé cuánto mejor. No Eso, one wants pégale. me. Y entonces así digamos va paso por paso digamos trayendo digamos las enseñanzas and so they we're bringing these teachings y yo pues me uno como yo también me río solo conmigo mismo I laugh alone with myself entonces yo a último pero qué bacano dios mío in the end I said how cool que yo tuve una dificultad con una persona I had a difficulty with a person y una discusión porque algo, algo donde no estábamos de acuerdo digamos de de la parte de ceremonial no ajá uh -huh. a discussion because there was a part about the ceremony where we weren't in agreement bueno pues ahí quedó digamos esa energía, digamos entonces so esa energía quedó ahí cuando cuando llegué tres años cuando llegué tres años imagínese yo con eso imagínese tres años después yo estaba con eso y yo pues cuando era actor lo que hacía es mirarme en el espejo de acá y hablar, hacerme, digamos, el que el 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 como llegar y, y curar algo con así nomás, digamos, no ir a la profundidad. Ajá. Uh -huh. So as an actor, I would look at myself in the mirror and I would like heal things, but just on the surface. Tres años. Three years. I Día, wouldn't go into the no depth moche, of it. Tres años. Day night for three years. Was pues, para mí es tres años, imagínate que un minuto para mí es harto. Imagínate, tres años. Para mí, un minuto es a long time. Imagínate, tres años. Imagine three years. Bueno, la mejor enseñanza es, the best teaching is, yo lo hubiera arreglado ahí mismo. Yo perdí tres años de mi vida pensando en situaciones en vez de estar con mis hijos, mi esposa o con ustedes bien y todo y y yo gastando mis tres años ahí digamos ajá uh -huh. so I wasted three years yeah I could have been with my children or with my wife or with us but I was like there in that uh -huh. imagino tres años ahí está bien imagine three years y bueno pues al último pues se me dio digamos ya pedí mucho a Dios sabiduría cosas uh -huh. y todo para organizar bien bonito y todo digamos para las cosas las cosas elegantes Yeah, so then I asked God in creation that it comes clear the consultation so I can have elegant and beautiful things in my life. Pues bueno, pues a mí pues en la parte económica siempre fue como que harto me valió eso, digamos. Para arreglar ese problema. Ah, it cost a lot for me sí. to fix this problem. ¿Sabe cuánto me valió? How much? $2. $2. Y arreglé el problema. Me invité a comer una empanada y una gaseosita y ya. <laughs> arreglé la, el tema con la empanada ahí. I, I invited this person out and we had some uh, empanadas and a juice and then we arranged it. Se arregló todo. Bien a bonito. Everything yeah. was good there. Imagínense. <laughs> entonces. entonces ¿Qué es lo que nosotros hacemos? So, what do we do? En, en los estudios, ¿no? En the studies, Vieras que esa situación que a mí me pasó en los tres años, this situation cuando that happened pasó, to digamos, me ese momento, in these three years, a, a los milímetros, digamos, hacia el presente, eso the, ya evolucionó. The millimeters eso ya, presence, ya, digamos, it eso evolved. ya no está. Then it's not there anymore. Porque nosotros somos evolución, we are estamos evolution. evolucionando, digamos. Por eso es que tenemos como, sería como el espíritu, digamos, tenemos nosotros ahí una conexión, digamos. A with mm -hmm. the sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos ahí, digamos, there, yo me di cuenta que, que al final, digamos, no, no es bueno como acumular. I realized it's not good mm -hmm. to accumulate. I realized it because I was going like, to give a fine digamos, y, to the government. That they pay me for all the time I've pues spent pensando in my house. Uh, of all the silly things I've been thinking about. Imagínese, eso es uno estar bien loco, digamos. One's really crazy. Mm -hmm. Imagínese <laughs> como, imagínese estoy allá, si nosotros decimos que es evolución, que todo ya se transformó y todo eso, ¿qué es lo que pasa? So if it's there like we've transformed it, then what's happened? Lo que pasa What es happens, que nosotros miramos esa situación, está en el inconsciente y lo que está sucediendo es que it, lo, lo recreamos de nuevo.

Y ahí es importante echarle la culpa a otro, porque imagínense. Uh, it's always important there to mm -hmm. put the blame on someone else. Sí. <laughs> 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 la culpa. Bueno, cuando nosotros estamos en ese punto, well, we're in this point. muchas situaciones, digamos, en lo que pasa a través digamos de la parte ceremonial, ¿no? Por la de las consultas, en la ceremonia, digamos se comparte, ¿no? A través digamos de todo este ejercicio que se está haciendo. ¿Vieras que a mí me hicieron daño? Someone did uh, something like painful to me. O que las personas no me quieren, pero yo la verdad siento como raro, estoy maybe the people don't love me, but I'm feeling very strange. Ese yo creo que fue la vecina que me está jodiendo a mí. It was my neighbor that was the one that was messing with me. Sí. Ah bueno, está bien. Okay, good. Sí. Entonces qué pasa? Nosotros mismos estamos creando, estamos creando esas situaciones, esas situaciones. donde lo estamos colocando y después se vuelven espíritus y mejor dicho ya cogió vuelo. Ajá. Uh -huh. Se fue mejor dicho. So we're creating these situations and then it, they turn into spirits. And then the flight goes. Y comenzó solamente de un pensamiento porque es energía y nosotros lo colocamos, digamos y entonces todo lo que nosotros estamos colocando, digamos pues así mismo puede ir sucediendo, digamos hay un porcentaje, digamos en en, en los números ¿quién es el número pitágoras o quién? So it's like we're putting, <laughs> we're putting there like we're putting that like, mathematics into it. Mm -hmm. Entonces sívio, entonces mejor Estar uno relajado. Better to be relaxed. Estar tranquilo. To be calm. Si cagamos, bien. If we shit ourselves, good. Si no, también. Si no, también. Si me hizo, me cogió la reacción, bien. Si no, también, digamos. If I had a reaction, no pasa good, nada, digamos. And if I did it, also good. Mm -hmm. Porque pasa también, una persona me está diciendo, oiga, yo miré esta visión tan bonita y la otra persona no miró. <laughs> and so uh, one person is like having a, a vision, yeah, and they're sharing about it. And another person is like, why didn't I have a vision? Maybe I like killed a priest or something. <laughs> because everything is perfect. We're all different worlds. And this is the technology and it knows what it's going to give. Bienvenidos a la vida. Welcome to life. Bienvenidos al trabajo, ahora sí hay que trabajar más. Welcome to work. Now we sí. need to work more. Uh -huh. Ya cuando estemos durmiendo, toca dormir así con un ojo mirando y el otro cerrado. When we're sleeping, we sleep ahí. with one eye closed and one eye open <laughs> so we can be seeing. Cuando se cansa ese, pues el otro toca. As demand avons to start we change our <laughs> eyes. Tocar abrir con bueno, pues, muchísimas gracias de todas formas por la confianza, depositado en esta cultura. Your trust ¿no? in this Esto es para gente valiente, ¿no? Tomar la medicina y todo eso. Es para mm. medicine. Sí, es algo muy sagrado, ¿no? Porque nosotros tomamos yaje, pedimos a Dios, la naturaleza y todo eso para que nos guíe, digamos, en el camino. Es muy sagrado. We ask God, we ask the Creator mm -hmm. to guide us in our path. Sí, entonces así tenemos que seguir, digamos, en el camino, digamos. The way we need to mm -hmm. Dijo la señora cancelado, cancelado, cancelado. The, the woman said canceled, mm -hmm. No acumulemos, digamos nosotros, decimos, experiencia, Solamente estamos acumulando, acumulando, acumulando. Si vivimos en el presente, es mirar la experiencia porque solamente es una experiencia, nada más, digamos. entiende entiendes? Usted lo puede ver de aquí, lo puede ver de ahí, lo puede ver de ahí, lo puede ver de ahí. Y ahí ya, digamos. Cuando lo miramos de todo eso, de pronto que era malo, ya no es malo, sino es bueno, digamos. Que ya todo yo lo, lo revisé por todos los lados, digamos. Ajá. Uh -huh. Instead of accumulating, yeah, a situación, then we see the situation from all sides. Y then, when we see it from all sides, then it gets arranged. Mm -hmm. entonces bueno, y en el momento cuando nosotros estemos ahí, en esa there, experiencia toca observarlo to el corazón, es observarlo, ¿cuál es el mensaje que me dejó a mí? The ah, bueno, y ahí sí lo que se hace una dieta, ayuno, meditaciones, para hacer un balance y se soltó eso. fast ya ese es el presente, donde se soluciona todo, digamos. Bueno, esa es la recomendación que nosotros damos, ¿no? A ustedes y todo eso. Ya en este momento no hay necesidad de inventar la pólvora, ya está inventada. We don't need to create gunpowder already created. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues así uno tiene que seguir en esas sendas, pidiendo la creación, naturaleza, los espíritus de Yahé, So we continue on the path, and we're asking the great creator, we're asking the spirits, the medicine, to guide us. And then it's something very beautiful. It helps you to grow your hair long and to make you skinny also. <laughs> Ahí les está, ahí les está cayendo. No bueno, entonces muchas gracias también a la abuela, a la abuelita so, y a todos los curanderos y todo pues, que nos to que están elders, acompañando, todos a los músicos, y a las personas pues que nos están ayudando, a los discípulos. And the disciples. Pero ya ese es otro tema con ellos. But this is a, <laughs> this is another theme that I'm going to go into that later. Bueno, muchas <laughs> bendiciones. A lot of, of blessings. Be very well. hoy uh -huh. Today you can mm -hmm. eat. Same reminders, you know, to eat, take a shower, try to rest as much mm -hmm. as you can. Uh, not recommended to use so much mambé in particular, like in the morning, because you really need to. To sleep, yeah? y And sauna bueno la última ya para irme okay the last one then we go vamos a hacer algo we're to do something <coughs> vamos a hacer digamos allí digamos hay un teléfono que tienen que llamar ustedes there's a telephone that you need por to si call necesitan cualquier cosa if you need anything de pronto no están digamos dificultad so difficulty or anything y ese teléfono no va a sonar And no this, va a this telephone, when you call that number, uh, no one's going to pick up the call. Mm -hmm. a estar durmiendo. Because Taito's going to be sleeping. <laughs> Entonces... <laughs> <laughs> Entonces, ¿qué pasa? So what si ustedes en este momento digamos que está si viene una situación, lo más importante es empoderarse uh -huh. y uno organizarlo. Uh -huh. ¿sí? Pero ya que le va a ganar mejor dicho ahí sí busque, digamos. Uh -huh. Ahí sí ahí uh -huh. vamos a estar, yo no sé sí, a qué hora sí. para hacer las consultas, los que necesiten, pero ya digamos que uno está atorado, que ya no entendió que todo eso, sino uno mismo lo va tiene que ir descifrando. Ajá. Uh -huh. uh -huh. So In that moment it's very important when a situation comes that's the moment to empower yourselves that's mm -hmm. the moment to go into that to go into the depth of it and find transformation uh, but if the situation is becoming too big and you're just like it's too much it gets to the very edge that's when you would ask for help and the teams around mm -hmm. y eso nos va a ayudar a nosotros. Porque si nosotros resolvemos eso, en la vida ya todo nos va a facilito. Claro. Una solución, porque si no me toca vivir a la casa de todos ustedes. <laughs> <laughs> y nosotros sí comemos harto. Um, <laughs> it's going to really serve for your life if you resolve this, because you carry that with you. Yeah, because uh, otherwise what we would have to do is, we would need to go, Taito would need to live in all of your houses. Mm -hmm. <laughs> bueno, muchas bendiciones. A lot of blessings. 谢谢大家。